Consejo Bicentenario, el retiro fundado en 1814 y en este 2014 estamos celebrando y estamos apoyados por la mesa directiva del Consejo Municipal, su presidente Ángel Giraldo, su primera vicepresidente Nelcy López y su segundo vicepresidente Alejandro Rodríguez. Hoy estoy en la curul del concejal Santiago Montoya, un abogado de la población que está prestando sus servicios como concejal de la población, concejal bicentenario, y vamos a hablar con él. Y también vamos a continuación a presentarles concejales de épocas anteriores. Como ustedes ya los han podido apreciar, pues tenemos grabaciones desde el año 1976 y el reconocimiento y el agradecimiento a cada uno de ellos por haberle prestado el servicio al municipio de El Retiro. Distintos profesionales han integrado el escenario del Consejo Municipal, liderando proyectos en beneficio de una comunidad que precisa ser escuchada para atender las necesidades y dar prioridad a las oportunidades. Es por ello que a través del tiempo se ha logrado que estos líderes adopten normas necesarias para el desarrollo económico y social, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio. Estén atentos y no todos, por lo menos aquellos que sepan lo que se está discutiendo en el Consejo, para no vernos en la situación que estuvimos anoche. Una serie de incongruencias entre lo que estamos discutiendo en el presupuesto y que si hubieran estado ustedes presentes, hubiéramos podido tener mucho mayor claridad sobre ese aspecto. De manera que les puedo tener en cuenta, aún sin citar, a mí me da mucha pena que contesten de pronto los señores secretarios, que no tienen obligación de asistir y que no están llamados a rendir ni días de ayer. A mí me perdona, pero el cuerpo edilicio del Retiro, desde los 1.074 municipios, tiene obligación, como los señores parlamentarios, como los señores secretarios de la Cámara, los señores ministros, los señores secretarios del despacho parlamentario, pues tienen que estar atentos a las sesiones, salvo citaciones de carácter especial con un documento expreso. De manera que a mí, como mesa directiva del Consejo y como director de este cuerpo de edilicio, sí quiero llamarle la atención a los señores secretarios con todo respeto de que asistan y estén pendientes de las leyes sin que los llamen. Hay cartera aquí desde 1989, cartera que yo creo que he sido uno de los, digamos, dolientes o de los debatientes sobre la parte del fondo. He dicho, hombre, esta persona o estas personas, porque es que muchas de estas personas son de aquí al Retiro, o sea, son personas que nosotros conocemos, ¿no? Entonces, yo digo, ¿qué dificultad o cuál es la falta de gestión de acercarse a las personas y decirle, mira, hombre, debes 300.000 pesos y vos estás de gerente en X cosa o estás de médico en tal parte? Hombre, colaboramos con eso, que es, y es casi que llegar a un acuerdo que no necesariamente tiene que ser, pues, digamos, de la manera más aplastante o apretujante ante eso. Y no se cancelan esas cifras. Para mí, hay un manejo que no es transparente, porque se recaudan otras carteras. Y las carteras que están muy vencidas, tampoco se recaudan. Hay que darle en sus buenos términos la preparación del informe, que incluso está muy bien presentado. Pero yo creo que aquí no vinimos a hacer un debate sobre el acuerdo y no proyecto de acuerdo, como mencionó alguno, sino que ya es un acuerdo que está funcionando desde el año pasado, reformatorio de algo que venía del 2001. Que hay que aplicar eso. Yo sí, con las inquietudes, y yo creo que a la Junta hay que darle un espacio de tiempo para aplicarlo y traerlo aquí, las inquietudes que hay, esas inquietudes que manifestó el señor secretario de gobierno al principio, yo creo que son muy pertinentes para tenerlas en cuenta en un futuro, si es susceptible o no de reformar el acuerdo. Que sea un filtro muy duro, yo estoy de acuerdo en que por una disponibilidad no muy amplia de fondos, yo digo que eso tiene que existir, que eso califica, eso estimula también, eso en vez de desestimular, estimula. Que cada gremio, como el gremio de la industria y la madera, se organice con el fin de realizar en el municipio actividades de integración a través de la cultura, el deporte, la recreación, exposición de sus productos,
es algo que seguramente contribuirá a mejorar el turismo y a facilitar la convivencia entre los habitantes del municipio. Lo importante es que cuando se presenten este tipo de proyectos, pues pensemos en no comprometer el patrimonio del municipio, porque sabemos muy bien de que hay gastos que tienen sus limitaciones y por parte del Consejo pues requiere de un análisis muy profundo para poder otorgar a través de proyectos determinados rubros. Santiago Montoya Giraldo, residente en el municipio de El Retiro desde hace 20 años. Es el tercer concejal más joven del actual consejo. Abogado titulado de la Universidad de Medellín, especialista en Derecho Administrativo, diplomado en Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual, diplomado en Gerencia de Sistemas de Gestión Integral y Modelos de Excelencia. Llega al Consejo por el Partido Verde, es su primer periodo en la corporación. Seguimos adelante con el Consejo Bicentenario. Hoy vamos a invitar al doctor Santiago Montoya Giraldo, uno de los concejales más jóvenes que tiene el municipio del Retiro. Yo creo que el departamento, pues él ahora nos contará, y la historia pues nos cuenta que en los últimos años ha sido el concejal más joven que ha llegado acá al municipio del Retiro. Doctor Santiago, bienvenido a nuestro programa. Es un honor tenerlo a través de él y, como lo he dicho en varias oportunidades, es un honor para ustedes ser los concejales del Bicentenario. Claro que sí, que Jair, con el agradecimiento por este esfuerzo que ustedes hacen en, digamos, hacer la historia del Bicentenario. Y sí, somos unos afortunados de estar presentes en la corporación en sus 200 años que cumple el municipio del Retiro en este 2014. Pues ya nos dimos cuenta de su amplia hoja de vida, a pesar de la juventud, abogado. ¿Cuánto hace que vive usted acá en el Retiro? Empecemos por esa parte. Bueno, ahí yo llego en el Retiro hace alrededor de 20 años. Llego porque mi tía Teresita Giraldo era la rectora del nocturno Juan María de Vianey. Posteriormente también se da el traslado de mi mamá María Las Mercedes Giraldo como maestra en el municipio del Retiro. Y me vengo yo a los 6 años a iniciar desde la primaria, desde primero hasta el bachillerato, hice algunos años en Río Negro. Vine aquí y realmente ya no hay quien me saque de aquí, es un municipio que me ha dado todo, que me ha brindado todas las posibilidades, donde he permitido desarrollarme como niño, como joven, como profesional y ahora en este ámbito como es el Consejo Municipal. ¿Por qué le empezó a gustar la política? ¿Desde qué edad? Y bueno, ¿cómo resulta usted aspirando al consejo y llega y es uno de los concejales más jóvenes que ha llegado a este importante municipio como es el Retiro? Bueno, realmente son varias circunstancias. La primera yo diría que por vena, por sangre como se dice. Mi abuelo fue alcalde encargado de la ciudad de Medellín. Me ha gustado, mi abuelo le llamaba Rafael Giraldo. Oriundo también por acá del oriente antioqueño, el municipio del Carmen, digamos que por ahí va el tema de la sangre. Segundo, siempre fui apasionado de las ciencias sociales, por eso me incliné mis estudios hacia el derecho, y fue ahí donde al ver algunas materias, al ver algunas cosas con las que uno sentía afinidad, me motivé a participar de los escenarios políticos. Participé en mi primera elección como candidato del consejo apoyando, valga la cunita, su candidatura a la alcaldía. Cuando tenía 18 años, estaba en segundo año de derecho, con una gran votación, con una gran participación en una lista por el tema de umbrales, pues no se dio el tema de llegar a la corporación. Y digamos que siempre fui trabajando el tema de grupos sociales, el tema del deporte en el municipio, el tema de la cultura, pertenecí a clases de violín, clases de ajedrez con el profesor Mega, estuve en fútbol con Coqui, con Aguirre. Digamos que eso me dio pie para mostrarme como un joven líder y de ahí muchas personas me hicieron la propuesta para participar del consejo. Es así como, terminando ya mis estudios de derecho, vuelvo y me lanzo al consejo, obteniendo la mejor votación dentro del Partido Verde y obteniendo una de las dos curules del partido actualmente.
Bueno, un concejal joven que ha sacado proyectos importantes para el municipio de El Retiro. Acá estamos en uno de los altos de la población donde se divisa pues toda la zona urbana del municipio. Y acá lo estamos viendo nosotros, concejal. ¿Cómo veía usted El Retiro antes de llegar al consejo y cómo lo ve ahora como concejal? Pues realmente, digamos, un poquito antes del consejo, creo que la transformación del Retiro ha sido de una forma rápida. Uno veía un municipio muy tradicional, todavía muy colonial, y aunque aún se conserva mucho de ese municipio colonial, hay muchos municipios ya del oriente antioqueño que los vemos como ciudades, como grandes focos de desarrollo, como es el caso de Río Negro y La Ceja. Y lo que yo siempre he conseguido, que ojalá el Retiro siempre conserve esta zona urbana, que podamos estar rodeados de estas lindas montañas y que podamos seguir propiciando ese ambiente de pueblo. Es muy significativo para nosotros los guarceños, porque yo me considero ya guarceño al convivir 20 años aquí, tener este ambiente. Yo realicé mis estudios en Medellín y realmente terminaba mis clases y no venía a la hora de venir a respirar de estos lindos paisajes. Tuve a cargo una responsabilidad importante en el año pasado al ser el presidente del consejo. De pronto, para dar claridad a los televidentes, no el concejal más joven, sino el presidente más joven durante los últimos 40 años. Y siendo presidente también me correspondió la ponencia del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, este mecanismo que sirve para el desarrollo urbanístico del municipio durante los 12 años venideros. Entonces es una responsabilidad importante, porque como lo dije anteriormente, estamos creyendo en el tema urbanístico, se están desarrollando el municipio alrededor de parcelaciones, pero lo importante es no ponernos al cambio, pero sí ser responsables con el tema del medio ambiente y con el tema de ese municipio tradicional que hoy nos hace ver como un municipio bicentenario. ¿Por qué no nos cuenta más sobre los proyectos donde usted haya sido ponente y también donde ha participado? Porque pues ya llevan 3 años ustedes en el consejo, les tocó el honor de ser los concejales del Bicentenario, pues que eso es un orgullo muy grande para todos los habitantes del municipio, estar uno como edil de la población. Sí, Jair, realmente la dinámica del consejo se presta para que cada concejal sea ponente de diferentes proyectos, dependiendo de la comisión donde esté. Digamos, hay 3 comisiones, la comisión del plan, la comisión de presupuesto y la comisión de asuntos sociales. Dependiendo de cada una de esas comisiones, le corresponden X o Y proyecto a determinado concejal. Entonces, de grosso modo, a mí me gusta pues enfocarme mucho a lo que fue el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, porque era una deuda que tenían administraciones anteriores de sacar este importante proyecto para el desarrollo del municipio del Retiro, donde prácticamente logramos visualizar lo que va a ser ese desarrollo en estos 12 años o 3 periodos de 3 administraciones diferentes. Bueno, ¿qué tal, concejal? Si lo invito a usted y a los televidentes a que apreciemos la participación suya en el consejo cuando estaba como presidente y en varios de los debates en los que usted ha participado. Claro que sí, muchas gracias. Esperemos que es una labor difícil, que esto es de odios y amores. Uno trata de hacerlo de la forma más responsable, pero ojalá la gente respalde lo que hemos hecho dentro del consejo, porque considero que ha sido bastante importante. Continuemos con el siguiente punto, señorita secretaria. Quinto, consideración y aprobación de las actas 039, 040 y 041. Estas actas, señor presidente, se hicieron llegar oportunamente a cada uno de los concejales y no se recibieron observaciones de ninguna de ellas. En ese orden de ideas, entonces, acta 039, realizada el jueves 1 de agosto del 2013, donde se tuvo como objetivo la instalación de sesiones ordinarias para el tercer periodo del 2013, a cargo del señor alcalde Elkin Darío Villa de Henao. Los concejales que estén de acuerdo con esta acta, por favor levanta la mano. Por todos los presentes, señorita secretaria. Al avance de obra y a la medida que se van pagando algunas viviendas, esta sería la misma metodología que se ha utilizado con las otras viviendas, o por lo menos con Guayacanes 2, que es la que siempre se ha dicho que ha tenido la falla, sin tener en cuenta una situación importante,
¿quién va a ser la persona que va a pagar esas 30 viviendas iniciales? Porque es que si es la misma comunidad, hay que tener en cuenta los créditos que les hagan las diferentes entidades financieras, teniendo en cuenta de que esas entidades financieras exigen un peritazgo donde el mínimo el 70% de la vivienda tiene que estar terminada para poder cancelar o para poder otorgar los créditos. Entonces sí sería importante saber. Creo que siendo abogado y sin saber mucho del tema de economía, es importante saber que el municipio cuenta con tan buenos recursos, que financieramente se encuentra sano y que por ende tenemos, yo creo que, una gran diferencia con muchos municipios del país, como de las zonas de la costa, y no lo digo pues de una forma peyorativa, sino de rescatar la importancia que tenemos en el municipio del Retiro en el tema de financiero. Creo que es importante los recaudos que hace el municipio. El tema de impuestos, uno ve que le da una gran facilidad de inversión al municipio, que como se puede analizar del informe de gestión que presenta la Secretaría de Hacienda, el municipio no depende de los recursos de transferencia al Sistema General de Participación. Esta semana recibió algunas quejas de la comunidad frente al tema del mantenimiento de los escenarios deportivos, principalmente del estadio, de la cancha del sector del cementerio, particularmente en el tema de los baños, donde los fines de semana estos baños no se les está haciendo ningún mantenimiento y están siendo presentados en un mal estado y en un mal uso. Yo pude ir a verificar y efectivamente los fines de semana no hay quien se haga cargo o no hay vigilante o persona a cargo de la unidad deportiva. Y es importante que se dé la vigilancia porque se está dejando esto descuidado, sin que haya nadie que preste las llaves, sin que haya nadie que abra la cancha sintética. Eso por un lado. Segundo, frente al tema del estadio, es el mantenimiento de la cancha de fútbol. Según informa algunas personas de la comunidad, esta cancha la están arrendando en un valor de 140 mil pesos y uno ve la cancha actualmente amarilla. Bueno, concejal, pues ahí nos podemos apreciar de su capacidad, sobre todo tan joven y manejando como presidente la mesa directiva del Consejo de la Población. Es un tema complejo, fue un reto importante, vuelvo y repito. No sabía que en los últimos 40 años era el concejal más joven del municipio, pero yo creo que se hizo de una forma responsable, de una forma donde tratamos de darle todas las garantías a los demás miembros de la corporación y donde por fortuna fue una gran experiencia para mí haber, digamos, liderado los debates que se presentan en el consejo. Bueno, como me contaba usted ahora, pues no solamente ha sido ponente de varios proyectos, sino que ha participado y hay otros hechos importantes que para el desarrollo del municipio. Sí, o sea, realmente la dinámica dentro del consejo se da, pues ya sabemos que la alcaldía municipal o el alcalde es quien es el ejecutivo, y digamos la función más importante que tiene el consejo, y lo repito mucho en las sesiones, es hacer control político. ¿En qué consiste esto? En que uno debe valorar lo que se ha venido haciendo en buena forma, pero también debe hacer observaciones a lo que se debe mejorar. En ese sentido nos hemos enfocado en temas como la seguridad del municipio del Retiro, que digamos últimamente se ha visto perjudicada con temas del microtráfico, del hurto. Sin embargo, se sigue conservando pues un ambiente de tranquilidad, pero queremos que eso sea en mayor medida. En ese sentido nos ha tocado sesiones muy difíciles donde hemos citado al comandante de policía, a la secretaria de gobierno, al fiscal del municipio, donde incluso yo fui quien propuso una sesión de control político para este aspecto y donde vemos que se han dado algunas mejorías. Otro tema importante es el desarrollo que viene teniendo el municipio con las viviendas de interés social, toda vez que son financiadas con recursos
del orden municipal, y en ese sentido estamos haciendo una vigilancia muy importante sobre a quiénes se está haciendo la entrega de estas viviendas. Hay viviendas que se están entregando a personas que no son del municipio del Retiro, que no cumplen con los requisitos para acceder a vivienda, y lo importante es que se cumpla para que sean los guarceños que realmente requieran una solución de vivienda a quienes vayan destinados estos recursos y estas soluciones de vivienda. Otro tema muy importante que afronta en estos 200 años el municipio es el tema educativo, principalmente con la concentración educativa, una concentración que lleva alrededor de 4 o 5 años en construcción y que no le veíamos luz verde a este proyecto. En el Consejo nos dimos a la tarea de traer a la Gobernación de Antioquia a llamar a la Administración Municipal y a reclamar de una forma vehemente la terminación de la ciudad educativa, porque en este momento nuestros niños, nuestros jóvenes están asignados en las instituciones educativas y consideramos que merecen un espacio digno para poder desarrollar su actividad académica. Obviamente esto no es una solución solamente para los estudiantes, sino para toda la comunidad educativa, y por fortuna, según los avances de obra que hace, o que yo personalmente voy mensualmente a las reuniones que hace los comités, podemos tener la terminación de la ciudad educativa para la segunda semana de noviembre. Creo que sería un excelente regalo bicentenario. Y por último, un tema que también me he enfocado mucho es en el tema de la inversión en el tema social, cultural y deportiva. Consideramos que el Retiro ha crecido mucho en el tema de infraestructura dentro de esa línea de la Administración Municipal del Retiro Moderno, pero sin embargo, pienso que hay que inyectarle más recursos públicos al tema de la inversión social. Hoy en día contamos con diferentes expresiones culturales, usted es un embajador de Sojair, y me parece que hemos perdido mucha vigencia en el tema cultural con concursos grandes que se hacían en nuestro municipio, con diferentes procesos de estudiantinas, de guitarra, de música, de violín, de pintura. Creo que eso se ha venido perdiendo mucho en el municipio. Entonces estaremos vigilantes para que en los próximos presupuestos que apruebe la corporación se inyecte más recursos a la parte cultural, a la parte social, y no solamente al tema de la infraestructura. Igualmente en el tema deportivo, se considera que la cenicienta entre todos los presupuestos, y por fortuna hay en el Consejo hoy una representación de jóvenes que les interesa el deporte, y en ese sentido vamos a estar vigilantes para que haya esa mayor inversión dentro de todos estos aspectos. Concejal joven, abogado, inquieto, sigue con aspiraciones políticas. Pues hombre, sí, yo ya tuve la oportunidad de especializarme en derecho administrativo, lo que es la relación de los particulares con el Estado. Por fortuna hemos tenido muy buenos comentarios sobre la labor que hemos hecho en el Consejo, pues creo que ha sido con mucha humildad y tratando de dar lo mejor de uno, de lo que nos hemos preparado profesionalmente. Y si Dios y el apoyo de la gente nos tiene para aspirar a cosas más grandes como una alcaldía del municipio del Retiro, y así se dan las cosas y es lo mejor tanto de forma personal como para nuestro municipio, esperamos poder presentar con toda la confianza, con toda la tranquilidad, el nombre de Santiago Montoya para seguir siendo partícipes del desarrollo de este bonito municipio. Terminemos, concejal, con el agradecimiento por participar en el programa, con un mensaje para las nuevas generaciones. Este programa pues va a quedar dentro de la historia del Retiro Bicentenario. Para las nuevas generaciones, un consejo que usted le quiera dar. A ver, aprovechando el tema bicentenario, muchos jóvenes de hoy en día aspiran a tener una posibilidad dentro de las grandes ciudades, llámese la más cerca, Medellín. Yo tuve esa posibilidad, de hacer mis estudios en la ciudad de Medellín, pero realmente muchos no se sienten orgullosos de ser montañeros. Yo creo que si bien tengo orígenes de antioqueño, de paisa de la ciudad de Medellín, me siento orgulloso de ser un guarceño más, y nos tenemos que sentir más orgullosos en estos 200 años del municipio. Muchas gracias, concejal. Muchas gracias a usted, Jair, por la invitación. Muy amable. Es necesario continuar contando con la presencia de profesionales altamente comprometidos con el pueblo guarceño para continuar analizando las distintas problemáticas sociales del municipio y a partir de ahí impartir orientaciones de carácter político, administrativas y económicas específicas, logrando de esa manera atender las necesidades básicas de la población, puesto que el Consejo es la institución que permite mayores oportunidades de contacto directo entre la comunidad y el Estado.
ninguna persona preparada para operar un extinguidor. Y no hay cultura en la gente para tener este tipo de peligros. Estas pues, crisis y catástrofes, en fin. Entonces, ¿qué sería bueno? Que el señor alcalde, como máxima autoridad, hable con la defensa civil, hable con las brigadas de seguridad que existen en empresas como el Civil, en Puro Cuero, hable con las diferentes abanisterías del municipio de Retiro, con los locales comerciales, y tengamos una reunión donde se analice qué normatividad existe en el municipio. La gente sepa qué recursos hay, qué inventario hay en hidrantes, en extinguidores en el municipio, en mangueras para el agua, todas estas cosas, que la gente sepa dónde están, cuántas hay y cómo disponer de ellas en caso de una emergencia. Con San Pedro Medina, quiero manifestar, o sea, que difiero en sus conceptos sobre, o sea, el debate que aquí suscita. Cuando usted habla de que hablamos todos a tus patronas, nos hemos identificado con eso, y en gran parte, o sea, me toca porque yo le dediqué 2 días completamente al informe que hoy preparé con datos directamente de la Tesorería Municipal, o sea, con un informe que pedí a marzo 31. Entonces, y dieron su criterio. Los datos que yo traje, o sea, parto de que me los dieron de muy buena fe y lo dieron la Tesorería Municipal como dato oficial. Y en torno a esos datos, me dediqué 2 días completos a hacer todo un análisis. Entonces, divino pues con el concepto que usted plasma, honorable concejal Tomei. No. Hay unas sugerencias que fueron presentadas el viernes, hay otras situaciones que se han venido, que se tienen ya con unas consistencias bastante, de pronto digo yo, preocupantes y que debieron haberse cuadrado. Yo imaginé que la reunión de hoy inclusive iba a estar inclusive ausente porque tenía unos compromisos laborales bastante serios. Digo, bastante, sí, que debía cumplir. Entonces yo imaginé que nosotros íbamos a empezar con las modificaciones, con el planteamiento nuevamente, que íbamos a verificar esas sumas, que íbamos a verificar la concordancia entre los cuadros de recursos de inversión que se presentan con lo que hay en los cuadros de fuentes y usos, y que íbamos a hacer todas las aclaraciones que estábamos haciendo. Por supuesto, sin cuadrarme, parece a mí, sin hablar de los ingresos, sin tener esa parte por lo menos explicada, sin tener una propuesta o una sugerencia clara para la administración municipal sobre los cambios que hay que hacer o sobre las aclaraciones que hace la administración municipal. Para esto, me parece que deberíamos estar distribuyendo pues, o discutiendo partes de los egresos. Vamos a darle inicio a la sesión del día de hoy, en el cual vamos a tratar todos los temas de educación que tengan que ver con seguridad en la educación, que tengan que ver con disciplina en los jóvenes escolares, métodos de enseñanza, compasiones culturales que las personas o rectoras del municipio del Retiro y de las escuelas de las veredas aledañas del municipio del Retiro tengan establecidos para darle educación a esos jóvenes. A las personas que en este momento nos están televisando, muchas gracias por estar en los televisores, y pretendemos que la reunión sea muy importante y sea presentada para cada uno de ustedes. Muchas gracias. Iniciamos con el orden del día, por favor, presidente.